Hola, Buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, ¿cómo está? Bien, ¿qué ¿sí? tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿Cómo está tiempo? Caballito. Caballito, está Aterrizamos igual. ¿Sabadito? Vamos a ver cómo estamos. Los demás ya van llegando. Vamos a ver si no por acá. Bueno, vamos a, a, a terminar el último ejercicio que nos había quedado pendiente. Vamos ya solo eso último falta y después este vamos a, a la siguiente sesión. Vienen dos después que son seguiditas así es que ahí nos vamos a recuperar con, con el tiempo, ¿verdad? con lo que, con lo que tenemos ahí pendiente. Vamos a ver, voy a poner acá, eh, si la tienen ustedes ahí en la mano también, que es la que vimos la, el día de ayer, esta. esta Que siempre es de las funciones de, de texto, que tiene que ver para el texto. Eh, aquí está el de derecha, izquierda, extrae. que esta es la, la otra función que, que también les, les comentaba a ustedes, que teníamos encontrar, y otra que es extrae, en el caso de esta, pues esta ya la vimos al la derecha, extrae, lo único que hace es igual, extrae, ve, devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, da una posición y longitud iniciales. Eso es lo que hace la, la función esta. Por ejemplo, le decimos acá el texto, ¿cuál va a ser? Va a ser este, eh, la posición inicial, pongamos que fuera, eh, ¿qué? 5, y después le decimos que cuántos van a ser el número de caracteres. Podemos poner acá que sean nueve, nueve caracteres que están ahí, y eso es lo que nos va a devolver. Eso es lo que hace la función extrae. O sea, le decimos acá cuál es el texto donde se va a trabajar, donde se va a implementar. Eh, declaramos cuál va a ser la, la posición inicial que se va a tener, o sea, a partir de dónde, y luego eso le ponemos cuántos caracteres son los que, sea, son los que se quieren aplicar. Um, igual que en el anterior, o sea, tendríamos que ver acá, ¿verdad? Este, para hacerlo de forma automática, que también nos, trae, nos, nos extraiga lo que nosotros queremos en base a la cantidad que tenemos ahí. Um, en el caso de este, de que hay que poner número de caracteres. Porque podríamos decir, ok, si ya habíamos sacado anteriormente el izquierda y teníamos como aplicar el, el número, el valor que era el 5, entonces lo podríamos poner también para este, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si el número de caracteres no lo sabe? Aquí no habría problema en ninguno de estos porque puede utilizar el, la cantidad de caracteres más largo que tiene y ya con eso se puede aplicar para todas las demás. El de derecha, vamos a ver qué hace el de derecha. Este me dice que, eh, bueno, veamos primero aquí, devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de, de texto. Pero como este lo hace eh, al revés, ¿verdad? Entonces decimos, el texto, ¿cuál va a ser? Igual vamos a darle que va a ser este, la celda que está ahí, y cuántos caracteres van a ser. Fíjense que en este caso le vamos a poner, por ejemplo, le ponemos 8. Cerramos la función, solamente eso tiene ahí, tenemos eso. Pero en el, para cuando se hace esto, ya hay, ahí cambia un poquito la, la situación, porque ya nos va apareciendo eso. Que como no es el mismo, la misma cantidad que se tiene, entonces me va aplicando esto de acá. ¿Cuál es lo que tendríamos que ponerle? Bueno, aquí podríamos utilizar otra función también. De las que ya habíamos traído anteriormente, la anidación, para ver cuál es el valor que se tiene que aplicar. En el caso de este, que sería 8, ¿verdad? 8, pero está también ligado a otra función que se podría aplicar acá, como lo, la de, de longitud. Les voy a Estas son funciones que igual bueno, no están acá, pero les voy a decir, les queda para que les ustedes vean si en algún momento les pueden funcionar. Es el de largo que hace la función largo, igual largo, y lo único que hace es, miren que solo tiene un argumento, que es texto, cerramos la función y lo que hace es nada más eso, decirnos eh, cuánto es la, la, la cantidad de caracteres que se tiene. Eso es lo que se aplica con esta función. Y ya poniendo esta función en combinación con las otras, anidándolas, entonces ya se puede sacar también en el caso que ustedes, por ejemplo, quisieran solamente los apellidos y no el nombre, como lo tenemos ahí. ¿verdad? A esa les queda nada más como referencia para que ustedes lo puedan ver también en algún momento lo puedan aplicar. Vamos a irnos ahora. Ese sí, ¿verdad? Hoy sí creo que les, les había dado la, el otro archivo, que es el de validación de datos. Así es que nos vamos a pasar de la validación de datos que es este que está acá. ¿Verdad que ese ya lo tienen ustedes? Ya que ayer creo que se lo pasé. En la sección 11. En la sección 11, exacto. Y es esta la primera hoja que tenemos ahí. Me avisen si lo tienen listo. Sí, en enero. Ya, ok. Sí. Vale, veamos, ya estuvimos, gracias Jensi, ya estuvimos de alguna una manera ya viendo al, eh, una, una de las tantas opciones que se tiene, o de las varias opciones que se tienen en la validación de datos. qué es decir, la validación de datos lo que hace es que nos permite nosotros eso, justamente eso, validar celdas para datos específicos que nosotros querramos. Y así que no se ingresen datos que no sean los que nosotros queremos o los que nosotros andamos buscando. Todas estas que están acá son parte de las validaciones de datos que se pueden aplicar, de, 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 de todo lo que se tiene, de las opciones. Vamos a ver cómo lo vamos cambiando, cómo lo vamos aplicando y también cuáles son los criterios que habría que evaluar para poder ir haciendo eso. Entonces, vamos a ver. Primero, comencemos con ese el de números enteros. Vamos. Siempre a recordar que vamos a ubicarnos en la celda en donde se va a aplicar, justo en la celda donde queremos aplicar. Entonces nos posicionamos en esta celda porque ahí es donde queremos aplicar esa validación. Y nos vamos después a la pestaña Datos. Nos vamos a la pestaña Datos, aunque ya lo habíamos hecho anteriormente. Y nos vamos aquí a la validación. Vaya, hoy sí se los voy a explicar más en detalle qué hace cada uno de estos y por qué es necesario también que ustedes lo apliquen, que lo tomen en cuenta a la hora de hacer esto. Muy bien, la configuración. Donde tenemos la pestaña de configuración, ahí están todas las opciones de validaciones que tenemos. Está número entero, número decimal, fecha, eh, hora. Ahí está el de lista, que ya lo vimos también. Eh, longitud del texto. Y hay otra que es el personalizado. Que de eso también les voy a hablar un poquito más, más, más en detalle de, de qué se puede hacer, qué es y es cuando se aplican fórmulas. Luego, bueno, por ejemplo, si otro, si, si escogemos, eh, digamos, el número entero, aquí nos aparece datos. En el caso de los datos tenemos entre, no está entre, es igual a, mayor o igual que, menor o igual, todas esas opciones que tenemos ahí. Ese es para el tipo de datos. Y luego vamos a ver que tenemos, dependiendo de cuál es el tipo de datos que tenemos, esto va a cambiar y ahí le va a aparecer valor, el mínimo, el máximo, todo eso va a cambiar. Igual va a ser para los demás, de acuerdo a lo que se tenga. Estos que están acá son todos los criterios de validación que se tienen, que son estos que estamos viendo acá que vamos a aplicar luego tenemos otra pestaña que es el mensaje de entrada la, eh, el mensaje este de entrada que como aquí permita Voy a cambiar el mensaje de entrada y el mensaje de error son dos cosas que son eh, importantes que ustedes la coloquen les explico por qué en el mensaje de entrada nosotros al aplicar un título le decimos que eh, Así como se hacen los comentarios en las celdas, cuando se posicionan sobre la celda va a aparecer el título. Vale. Voy a hacer aquí de una sola vez esta. Voy a poner número entero. Aquí el número entero me están pidiendo que eh, sea un valor entre 1 y 100, por ejemplo. Aquí lo tenemos. Entonces, en el caso del dato, tendría que decirle que sea eh, entre, ¿verdad? Entre, porque aquí me pide eso. El mínimo va a ser 1 y el máximo va a ser 100. Eso es lo que me, se me solicita ahí. Ok. Eso es solo para el criterio de validación. Ok. Cuando nos vamos aquí a la pestaña de mensaje de entrada, algunos no toman en cuenta esto. El problema es que cuando usted crea o elabora este archivo, si alguien más lo va a utilizar, va a ser problema. De acuerdo a la validación que usted tenga. O usted mismo puede ser aplicar una validación y de aquí unos cuantos semanas, días, si usted que no lo había utilizado, no se acuerda qué tipo de validación estaba solicitando. Entonces, por eso vamos a poner el título. Entonces, por ejemplo, le ponemos algo que, que diga o que se refiere a lo que se quiere hacer. En este caso, como son números enteros, podemos poner eso: número. Entero. Eso sería como el título que va a aparecer. O sea, como lo que se va a desplegar. Ya lo vamos a ver. El mensaje de entrada. Aquí tendríamos que ponerle eh, justo para decirle eh, qué es lo que queremos. Entonces, le, 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 le escribimos ingrese, por ejemplo, ingrese un valor. Podemos poner entero entre uno. Y 100. O sea, aquí ya estamos siendo específicos diciéndole qué tipo de dato va a ingresar. Y eso es lo que les digo, porque si esa hay, aparte de usted, hay otras personas que van a utilizar este archivo, por lo que usted lo está haciendo, debe de usted aplicar ahí y decirle qué es el tipo de, de dato que va a ingresar. Si no, el usuario no va a saber qué es lo que está pidiendo. Luego nos vamos acá a la siguiente pestaña que es el mensaje de error. En el mensaje de error tenemos tres estilos, información, advertencia y tenemos alto. Vamos a empezar por el de información y vamos a ver qué nos aparece. Hay acá otra que me aparece el título. Título que me va a aparecer si el dato ingresado no es el que cumple el criterio que estamos estableciendo. Entonces aquí en el título vamos a poner, por ejemplo, error. Sí, para no poner tanto, le ponemos de un solo error. Y acá en el mensaje de error también, para no hacer tanto, para no poner tantas cosas, le podemos poner este: eh, revise dato ingresado, por decirle. Ya, para no hacerle tanto. Ahí tiene chance para seguir escribiendo, pero suficiente con eso. Si usted pone ahí, revise dato ingresado, entonces lo que va a hacer el usuario es ir a ver qué es lo que le están pidiendo y si está ingresando lo que debe de ser. Ok, entonces ya tenemos este, tenemos el mensaje de entrada, configuración, va. Hoy le vamos a dar aquí a aceptar. Si lo doy a aceptar, vea, eso es lo que aparece. Me aparece el cuadro que dice número entero y luego me dice ingresé un valor entero entre 1 y 100, que fue lo que le colocamos. Con esto ya el usuario ya está sabedor de qué tipo de dato debe de ingresar. ¿Y cuáles son los criterios que debe de aplicarse acá? Entonces voy a poner acá 10, por ejemplo, doy 10, no tengo ningún problema. Le doy 50, tampoco tengo problema. Le doy 80, tampoco problema. 99 me lo toma, 100 todavía lo toma, pero si yo lo pongo 101, entonces me dice, aquí me aparece ya el mensaje, el cuadro donde dice error. Revise dato ingresado. Con esto le estamos diciendo, mire, usted tuvo un error, pero voy a revisar por qué. Entonces, el usuario al venirse nuevamente ya verifica y dice, ah, ok, lo que me estaba pidiendo era un valor entero entre 1 y 100. Tenemos las opciones de aceptar, cancelar y ayuda. Si en algún momento alguien viniera y dijera, ok, lo voy a dejar así y le da aceptar, entonces me lo deja pasar, ¿ve? Lo deja pasar. Es en el caso de que lo pongamos a ese nivel, ¿sí? Miren, y cuando nos vamos de otra celda ya desaparece, pero nuevamente cuando se posiciona uno sobre esa celda, aparece nuevamente acá el letrero ahí que nos dice número entero y a todo lo demás. Y se está cumpliendo lo que nos estamos solicitando, solo que si le damos como les decía a ustedes, un valor que está dentro del rango que me pide el criterio, no tengo problema, pero si excede del rango, entonces sí me va a dar eso. Revise, dato ingresado, y aquí, si le doy a aceptar, me lo va a tomar. Si lo doy a cancelar, lo que va a hacer es que se va a volver al valor anterior, o si estaba vacía, se vuelve la celda vacía, a esperar el número que le dé. Sí se entiende lo que hace este, esta validación de número entero. ¿Sí? Vale. Vamos entonces con el otro. Igual, nos vamos a pasar a la celda, nos posicionamos en la celda, que es donde vamos a aplicar la validación. Entonces, vamos acá, validación de datos, y nos cambiamos a decimal. Aquí, decimal. Y luego acá le vamos a decir, como me aparece acá, que lo que se solicita es fuera del rango de. 0.5 y 5.5, ¿cuál debería ser el criterio de, de, de todos estos? El criterio para los datos, ¿cuál deberíamos de poner? ¿Cuál, perdón? Me dice... No, perdón, no le es, puse. Punto, es punto. Entre puntos. O sea, está entre punto cinco a 5.5, cinco, cinco, ¿verdad? Exacto. Así tiene que ser. O sea, cualquiera de esos datos, pero que pero esté que se fuera. Fuera, de... No, por, por, es que Ajá. no, dice fuera. O sea, entre punto y 5 y 5.5 no se puede. Entonces aquí le vamos a poner que no está entre porque me dice que fuera de rango, entonces el mínimo sería 0.5 y el máximo que sería 5.5. Okay. Y aquí estamos poniendo y validando el criterio para esto. Vamos entonces nuevamente, mensaje de entrada. Queremos poner el mensaje de entrada, podemos poner este, eh, decimales, algo así en general para que no sea tanto, tan largo el, el título. Y luego en el mensaje, y así si le ponemos ingrese un valor eh, decimal fuera del rango entre, le ponemos aquí, 0.5 y 5.5. Con eso ya le estamos diciendo al usuario o nosotros mismos estamos viendo ahí qué es lo que se tiene que hacer. Que le estamos diciendo que tiene que estar fuera de ese rango. Ok, antes de pasarnos a, a, a darle a aceptar, entonces nos vamos a la pestaña de error. Sí, tenemos que buscarla. Le vamos a decir, vamos a seguir con el siguiente estilo, que es el de advertencia. Miren, ya me cambia. A ver. Título. Vamos a mantenerlo y siempre le vamos a poner error. Así como título. Así como general para que se vea siempre. Mensaje de error. Podemos quedarnos con lo mismo. Revise dato ingresado. Le datos ingresados. Ya, con eso ya es suficiente para que la persona pueda ir a ver. Mensaje, ahí está el título, decimales, ingreso en valor decimal, fue de rango, ta, ta, ta. Y le damos a la configuración, ahí está también, no está entre, ¿verdad? 0.5 y 5.5, le damos a aceptar. Ok, hoy vamos a probar a ver esto, si nos funciona. Vamos a poner acá, por ejemplo, 0, perdón, 0.2. Me lo deja pasar sin ningún problema. Le voy a poner este 0.4. También me lo deja pasar sin ningún problema. Pero si yo le pongo 0.6, ve, ahí me dice revise datos ingresados. Ah, perdón, Jensi, Jesse, Jesse, no, no había visto el mensaje. ¿Cuál configuración, Jensi? Ah, la anterior. Ah, vaya, ahorita, ahorita, ahorita lo, lo, lo pongo. Ah, en esta, vaya, ahorita lo pongo. Vamos a ver. Eh, aquí, miren, solo, solo explico esto. Me, me aparece un cuadro diferente. Ve, siempre el, el título que va a poner es error, pero me dice revise datos ingresados, que es lo que, lo que pusimos, pero tenemos la opción. Me dice, desea continuar y tengo sí, no, cancelar. Es algo similar al anterior. Así si yo le pongo sí, lo va a dejar pasar el dato. Si le pongo que no, entonces, igual que el no y el cancelar, lo mismo va a hacer. No me va a dejar pasar esto. Vale, Le voy a dar cancelar acá. Me voy a pasar nuevamente aquí para que copien. Este es el dato que le pusimos para el criterio de validación. Permitir decimal, datos no está entre. Mínimo 0.5. Máximo 5.5. Con eso estamos poniendo nosotros que tiene que estar fuera de ese rango. Por eso dice no está entre con el mínimo de 0.5 y máximo 5.5. ¿Sí? Y los mensajes... Ah, en este ahorita lo llevamos en advertencia, ¿verdad? El estilo es advertencia. El primero que pusimos fue información, el otro es advertencia. Ok, Jensen. Vale. Vamos ahí, ya están, ya, ya están dos. Vamos al siguiente que es el de fecha. Miren, el de fecha me dice acá que sea después del primero de enero del 2021. O sea, lo que se pretende acá es que pueda ingresarse fecha solo cuando sea después del primero de enero del 2021. Si se quiere ingresar una fecha antes que esa, no se va a poder. Tiene que ser después del primero de enero del 2021. Ok, vamos a ver. Entramos acá y nos vamos a validación de datos. Vamos nuevamente a la configuración acá y lo vamos a cambiar, que en este caso sería fecha. Fecha. ¿Cuál de estas sería la validación? Como me dice que sea después del primero de enero del 2021, entonces sería mayor que, ¿verdad? Mayor que. Si le dejamos solo mayor que, recuerden que no me va a tomar esa fecha del primero. Si le dejamos. Mayor o igual, inclusive esa fecha sí la va a tomar. Entonces le vamos a poner cuál va a ser la fecha inicial. Podemos hacer referencia a esta celda que está ahí y ya la tenemos. Haciendo referencia a esa celda. ¿Cuál va a ser el mensaje de entrada? Ok, título. ¿Qué le ponemos? Fecha para no complicarnos. Fecha. Aquí en el mensaje, ahí sí tenemos que ser más explícitos, ¿verdad? Ingrese fecha después de primero de enero veinte veintiuno okay ahí le estamos diciendo podemos poner para pues si no alcanza ¿sí? ingrese fecha después de la uy no. ahí está ya le hemos puesto ingrese fecha después de y ahí está eso o le podríamos poner eh no puede ingresar fechas eh, antes de y ya también podría ser la otra forma como se le pone. vale luego el mensaje de error hoy lo vamos a cambiar y el estilo lo vamos a dejar alto y el último estilo título no vamos a mantener no lo vamos a cambiar y el mensaje de error entonces nos vamos otra vez revise datos ingresado. datos o valores, ahí como ustedes quieran. Ok. Vamos nuevamente a revisar, mensaje de, de entrada, ingrese fecha después del primero de enero total, la configuración fecha tiene que ser mayor que, ya le pusimos la referencia a esa celda, vamos a ver, ahí nuevamente el, el, el título junto con lo que se describe y vamos a ponerle acá. Eh, vamos a decir que es el 30 de um, sería diciembre del 2020 miren aquí me dice eh, el, el dato que el texto que habíamos puesto pero solamente tenemos dos opciones bueno aparte de la ayuda ¿no? reintentar y cancelar este tipo de estilo que estamos poniendo en la validación Ahí sí, no nos va a dejar ingresar un dato que no sea justo el que nosotros queremos, el que nosotros estamos validando. <coughs> Perdón, no como en los dos anteriores. En los dos anteriores, que era el de advertencia e información, eso lo deja pasar. O sea, si usted decía, sí o acepto, lo dejo, se ingresaba el dato. Pero en este caso no. En este caso, tiene que ser o sí o sí el dato validado de acuerdo a como usted lo solicite entonces aquí no me queda otra que decirle ok, reintentar voy nuevamente otra vez le pongo este 10 guión del 12 del veinte también no me va a dejar ver y hasta que no sea la fecha ni siquiera me va a dejar ingresar uno 1 del uno 1 del 21. uy ve, no me va a dejar ingresar ¿por qué? porque en el criterio le pusimos que fuera mayor que yo les mencionaba que si lo hubieran puesto mayor o igual que sí, que esto, entonces sí entonces aquí le vamos a reintentar hoy sí le vamos a poner 2 de enero uy, 2 de enero del 2021 quiero ver ¿por qué no me lo dejó pasar? 2 2, 1 Ah, el formato es el que está. Se ha cambiado. Creo que es el formato el que ha cambiado. Si es 2 del 2, vamos a ver aquí, creo que ha cambiado. 2021. ¿Por qué no me lo está agarrando? Vamos a ver. No tiene que nada que ver esto. Uh -huh. Formato tiene que ser. Primero de enero, vamos a cambiarlo este que sea 10. Y esto le vamos a poner 5. Sí. Es por pues la referencia a esta que se está haciendo acá. Vamos a cambiar la referencia a 1 del 1 del 21. Ahí está. Eso es. Váyanse a esa celda y vean que el formato que tiene es diferente. Si nosotros vamos a revisar, está un formato de texto. Por eso es que no me lo está tomando. Como le hicimos referencia a este, vamos a ver, lo vamos a poner ahorita en formato de fecha corta. Y vamos a digitar nuevamente 1, 1, 21. Ok, hoy sí, debería de funcionarnos y decirle, voy a poner que sea el 2 de enero del 21. ¿verdad? Ahí sí me lo dejó pasar. Es por el formato que estaba acá. Está en un formato de texto, revísenlo y es un formato de texto que tiene. ¿Por qué le hicimos referencia a esta celda? Podríamos haber hecho también esto de decirle acá, desde de, de acá, decirle en vez de... De ponerle la referencia, decirle, mi referencia va a ser que sea 1 del 1 del 2021. También podríamos hacer eso. Y así ya no tocamos esto. Vamos ahora uno, 1, 1 del 21. Ahí no me va a dejar porque le, le dijimos que tiene que ser mayor. Allá con todo lo, lo demás cuando cambiemos, entonces sí, dos del 1 del 21, eso sí me lo va a dejar. Ok, se entiende la diferencia entre estas tres en el caso de, de la validación es esta. ¿Cuál es el de la información? ¿Cuál es el de advertencia? Y el otro que es el de que no deja pasar nada. Este sí no me va a dejar pasar dato que no sea el que necesitamos. Vaya, ahora traten de hacer ustedes el siguiente, el de la hora. Dice que acá debería de poderse ingresar una hora antes de las cinco de la tarde. O sea, de las cinco de la tarde para allá, ya no se puede ingresar. No debería de poderse ingresar traten de hacer ustedes esa esa validación que sea de hora igual, pónganle ustedes ahí el mensaje de entrada y el mensaje de error No les ha salido todavía. No, ingeniero. Tiene que ver mucho lo de, el, el formato que le van a poner ustedes. ¿Está hecho? Ya está. Ah. Bye. Vamos a ver, puede, puede compartir para verlo. Sí que no puedo, estoy desde el teléfono. Desde el cel, bye, ok, no hay problema. Solo que al principio no me daba y configuré este la celda para que fuera hora. Uh -huh. Ok. Vaya, vale, vamos a ver, vamos a hacer, pues aquí. Va, bueno, primero siempre, no se olviden, tiene que estar en la celda donde se tiene que aplicarlo, donde se va a aplicar, ¿verdad? Ah, validación de datos, nos vamos aquí en este caso, ¿qué sería qué? Sería hora, ok. Datos entre, que es lo que dice? Que sea antes de las 5 de la tarde. Entonces aquí tenemos que ponerle que sea menor que. Menor que. Ahí tenemos. Entonces ya el que le pusimos menor que tendría que ser cinco cero, no podemos ponerle cero cinco dos puntos acuérdense que el formato para la hora para la hora con solo que lleve los dos puntos ya se va pero si nosotros le ponemos cero cinco dos puntos cero cero eso me lo va a tomar como que son las cinco de la mañana entonces no podemos poner eso así tenemos que trabajar siempre en formato 24. Entonces quiere decir que va a ser las 17 horas. ¿De? Le vamos a poner acá, le damos a aceptar y ahora vamos a revisar. Ah, bueno, me faltó aquí, ¿verdad? El mensaje de entrada. Vamos a poner este ingreso de hora. Vamos a poner acá. Y acá. Ingrese hora antes de las. 5 eh, TM le vamos a poner TM y aquí lo mismo que hemos estado utilizando y vamos a dejar siempre el, el cómo se llama el estilo alto para que no se pueda poner otra cosa que no sea este este revise datos ingresados ok vamos a ver le damos a aceptar revisemos vamos a poner acá que sean las, las las la 10, pongamos las 10, 2.00, y no tengo problema. ¿Ve? Vamos a ponerle que sean las 11, 2.30, también me lo va a ver. Si yo le pusiera, por ejemplo, las 4.59, vean que me lo va a dejar, que es 4.59 AM, o sea, es de la mañana. Entonces, aquí es donde tenemos que revisar eso. Y le vamos a decir, ok, que como cada vez que es un, un formato de hora, siempre, siempre, nosotros vamos a aplicarlo en formato 24. Entonces aquí tendríamos que ponerle que sea las 16.2.59. ¿eh? Ahí sí me da que son las 4.59 pm. Y, se y si ponemos las 17.2.00, ahí ya no me va a dejar entrar. ¿no? Ese ya no me lo va a dejar pasar porque ya me dice que hay un problema porque no se está cumpliendo la, el criterio que nosotros estamos estableciendo. Pero en el caso de la hora, siempre, siempre acuérdese que tiene que ser formato 24. Ahora ya, dependiendo de cómo usted ya personalice el formato, para que se visualice, entonces ya no se va a ver en formato 24, sino que ya en formato 12, pero con el AMPM. Sí, estamos con eso. Vamos a ver, le voy a poner acá por, por los que no, 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 no vieron cómo quedó. Vamos a ver, aquí está la configuración y esa es. ¿Ve? Ahí ya me aparece así, pero acuérdense que yo le puse la 17.2.00. Ponga 17.2.00. Serían las 5 de la tarde. aquí sí, tendría que quedar sí porque siempre se pone en formato 24 y como ya la celda está configurada o ya tiene ya está formateada para que se vea que sea si es AM M o PM entonces por eso ya me había aparecido ahí que eran las 5 PM Así lo hizo, ¿verdad, Wilmer? ¿O lo hizo diferente? Sí, así lo puse. Bueno, a mí Ajá. me lo corrigió, ¿verdad? Yo le había puesto así y cuando lo guardé y le volví a abrir, ya cambió. estaba... Ajá. Ok, perfecto. Vale, estamos bien con este. Vámonos al otro, pues. Entonces, eh, vamos en el caso de la longitud del texto. La longitud del texto dice acá hasta tres caracteres. Eh, por ejemplo, se podría poner ahí que ustedes eh, soliciten que se ingrese el mes, pero en formato corto. Entonces vamos a ver, nos posicionamos acá, validación de datos, longitud del texto. Entonces acá como solo son tres caracteres los que se necesitan, vamos a poner acá. Podríamos hacer esto, ve. Eh, Menor, menor que, si le ponemos menor que, ¿cuál sería el máximo acá? Aquí podemos poner menor que, le podemos poner 4, o le podemos poner menor o igual que, en este caso sería 3 para que lo tome en cuenta. Entonces le ponemos menor o igual que 3. Mensaje de entrada, título, Vale, aquí podemos cambiar mes. Mes. Por, no solo pongamos mes, después lo detallamos aquí en mes. Ingrese mes en formato corto. Mensaje de error igual alto. Error. Revise dato ingresado. Ok, vamos a ver. Lo ponemos mes. Vamos a buscarle ponerle enero. No me da chance. ver Nada. Si le pongo mar, ahí sí me lo va a dejar. Le ¿eh? pongo abril de abril, me lo deja pasar. Le pongo DIC, me lo va a pasar. Pero si yo lo quiero cambiar y le pongo eh, jun, junio, ahí sí ya no me lo va a dejar pasar. ¿Eh? Porque ahí le estamos diciendo que queremos en formato corto y lo dejamos mejor en un, en, una, en un estilo alto para que así ya no tenga problema y que va a ingresar un dato que no se quiere. Este, este es el, el estilo que más se utiliza cuando ustedes obligan a que los datos sean ingresados tal cual usted lo ha aplicado en el criterio. Si no se aplican de esa manera, entonces no lo deja pasar. ¿Ok? Creo que estamos ahí con, con la longitud del texto, ¿verdad? Vamos el de la lista. El de la lista ya la habíamos nosotros visto, ya lo conocíamos, ya lo aplicamos también. Pero lo vamos a hacer otra vez. Dice acá que hay de los, los niveles de Excel, por ejemplo, básico, intermedio, avanzado. Uh, si se acuerdan ustedes que vimos también diferentes formas de, de hacerlo. Lo vamos a hacer por, la, por una de las formas directas. Lo voy a posicionar acá en la celda de esta donde va a ir la lista. Vamos a datos, configuración lista, hola, hola. yo escucho cortado ustedes escuchan bien sí, sí. Oh, ok, va vale, okay gracias va vale, entonces nos vamos lista y en el origen acá le vamos a poner uh, vamos a ver excel básico toma excel intermedio toma excel avanzado Ok, ahí están ustedes, Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado. Um, el mensaje de entrada le podemos poner acá. En, en el caso de esta, de la lista, no necesitamos. Aquí sí no necesitamos ponerlo porque como es una lista la que se va a hacer, aunque aparecen siempre las dos opciones de esta, pero no lo necesitamos. Entonces la vamos a dejar así. Le voy a dar a aceptar y aquí ya me va a aparecer ¿eh? Excel básico, intermedio, avanzado. Y yo ya puedo... Seleccionar cualquiera de ellas. ¿Ve? Esa es una de las formas. Esa es una de las formas que se puede aplicar para una lista, una lista de plegable, ¿ve? Cualquiera de estas. Que ya algo habíamos trabajado con eso. Preguntas hasta acá? Vamos bien. Vaya. El repetir. Un... Ajá. ¿Cuál, Marvin? Perdón. Si lo puedo. Ah, para el de la lista. Ok. Vaya. Aprovechando de una sola vez para ver acá. Cuando ya esté aplicado la validación, entonces viene usted. Si lo quiere quitar, solo se va siempre acá a validación de datos y le va a dar la opción de borrar todos. Aceptar, aceptar. Ya no hay nada. Bueno, solo lo que había quedado ahí, pero lo puedo eliminar. Ok, entonces, nuevamente, me voy acá, validación de datos, lista, origen. Aquí es donde yo sí debo de tener cuidado de digitar exactamente como debe de estar, porque tal como lo ponga yo acá, así me va a aparecer en la lista. Entonces le voy a poner Excel básico, Excel intermedio y Excel avanzado. Ahí están los tres, ¿eh? Excel básico, Excel intermedio y Excel avanzado. Le doy a aceptar y ahora acá me tendría que ver todas las, las listas que tengo. Me sacó el Inter. ¿Hasta dónde me vieron? O sea, hasta dónde me quedaron. cuando estaba agregando el listado. Ah, cuando lo estaba agregando, pero sí alcanzaron a ver. si sí, iba agregando. terminando, sí. Uh -huh. ah, okay. Sí, creo que sí, solo le dio a aceptar y. Nada, okay. Bueno, esa es una de las formas, ¿verdad? Una de las formas que se aplica para para poder hacerlo Le dio a ustedes. Sí. que mi... Yo lo he dicho como, pero sí me aparece El... para pero me aparece todo. ¿Le, ap Le aparece todo qué? Ajá, no me parece así como le parece a usted que están las tres opciones. Y, y no le no no parece es... todo. Y no puede compartir. Mm, no, no. Es solo que le... Solo que activará la no, cámara No, que... No, pero le aparece solo dígame si le aparece una sola, toda. Ah, una, una sola, sola línea. línea ah, no. Entonces, ¿usted que está poniendo? Coma también. Porque su separador de argumentos ah. ha de ser punto y coma. Ah, ok, ok. Ajá, revise Estoy eso. Está bien, ahorita. Ajá. Vaya. Sí, si les aparece una sola es porque eh, el separador de argumentos que están utilizando ustedes, o sea, han estado poniendo coma y ese es, es punto y coma en el caso de ustedes. Vea si le funcionó. Sí, ya está. Ahora sí. sí. Eso, eso era, claro. ¿verdad? Ok, perfecto. Sí. Va, va, vamos con, 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 con la última. Miren cómo nos hemos ido pasando todo. Y así lo hemos ido viendo de, de, de un pasón. Vamos con el personalizado. En el caso del personalizado, acá eh, ¿se acuerdan ustedes cuando empezábamos a ver las funciones lógicas? La I, la O, la que poníamos este, que nos iba a generar un valor falso o un valor verdadero. Eh, y en su momento les dije bueno puede ser que alguien diga y a mí qué me interesa que me aparezca falso o que me aparezca verdadero yo lo que quiero es que me haga alguna operación entonces en, para este para este caso sí nos interesa que el valor que se genere sea falso o sea verdadero porque si se genera un valor falso es porque va a aplicar el criterio de validación y si aparece un valor falso es que no se va a aplicar y ya les voy a explicar bien cómo está eso vale, por ejemplo acá me piden en el personalizado que yo solo pueda poner la fecha actual o sea la fecha de este día si utilizamos o queremos que la fecha cambie cada vez cada día de una forma automática utilizamos la función hoy verdad porque la función hoy nos devuelve la fecha actual del sistema. Entonces ahí solo ponemos hoy y ya está. Pero, ¿cómo se lo aplicamos a la, a, en la validación de datos? Ok, entonces voy a acá a mostrarles otra cosa. Digamos, si yo pongo, y yo creo, yo no estoy seguro, pero me parece que en algún momento se las, se las mostré, les enseñé esto. Uh, si yo pongo, vamos a ver, Excel. Y aquí pongo, por ejemplo, Word. Yo quiero hacer acá la validación, el saber que me genere un valor falso verdadero con una, con, con, con una comparación. Entonces aquí utilizamos la función igual. Entonces le ponemos igual, igual. ¿Cuál va a ser la prim el primer argumento? Este. El segundo argumento, este. Cerramos la función y ahí nos va a decir que es falso. Porque no se cumple. Ahora, si en este caso aparece que es Excel, entonces ahí me va a dar un valor verdadero. Ese, 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 ese verdadero que tengo ahí es el que a mí me va a permitir poder validar, validar la celda con el criterio que yo le estoy queriendo establecer. Vale, ya que les, les expliqué más o menos lo, lo de esta función, entonces. ¿Cómo es que nosotros aplicaríamos acá el personalizado para que podamos nada más ingresar la fecha de este día? Ok, vamos a ver. Nos vamos a posicionar en la celda que es donde corresponde. Nos vamos a validación de datos. Le vamos a decir personalizada. Y en el de personalizadas, aquí va que solo es fórmula. Solo que tenemos algo que no podemos olvidar. Y que acá es como son fórmulas las que vamos a utilizar, puede utilizarse fórmula simple, fórmula con paréntesis o funciones, y sobre todo funciones. Ahora, el problema, el único problema acá, es que si es una función a la que usted va a aplicar, tiene que recordar cuál es la sintaxis de la función. O sea, acá no va a tener el asistente, el asistente como lo tenemos en una hoja normal. Que solo empezamos a poner el nombre de la función y ya nos aparece la lista de todas las funciones. Aquí no. Aquí tenemos que recordar cuál es la función y cuál es la sintaxis y tenemos que todo ponerlo de cero. Ok, entonces aquí vamos a poner lo siguiente. Si yo le pongo acá igual, hoy, ¿se acuerdan que esta no lleva argumentos? Abro, cierro la función. ¿Qué pasa si pongo eso ahí? Vamos a poner aquí aceptar. Y ahora aquí le pongo qué? Pongámosle 2 del 2 del 23. Me deja pasar, me lo deja poner. Y acá lo que yo ando buscando es que solo pueda poner la fecha actual. O sea, digamos que usted está creando o crea un, una una hoja en donde lleva algún registro de algo y usted necesita que ponga la fecha pero quiere que sea la fecha actual, la fecha del día, no otra fecha. Entonces, aquí esta no nos estaría funcionando porque se puede poner otra. Regresemos a ver qué le ponemos entonces. Podríamos entonces aquí eh, poner eh, la función igual, en donde le vamos a decir igual, acuérdense que no tenemos asistente acá. Tenemos, debemos de tener cuidado de, de poner justo como es. Debemos hacer solitos todo. Acá abrimos la, la, la función y nos recordamos que tiene dos argumentos nada más, ¿verdad? Entonces le voy a hacer referencia a esta celda y después le voy a poner coma. Le voy a poner después la función hoy. Abro, cierro paréntesis, cierro el paréntesis de la función principal y le doy aceptar. Voy a probar nuevamente. Le voy a poner hoy, ¿cuánto es? 30. Voy a ponerle que fue 29. Del 5 del 23. Uy. OK. Le doy ahí. Me dice este valor no coincide con la restricción de validación de datos definida para esta celda. Le voy a dar reintentar. Voy a poner entonces ahora a 31 del 5 del 23. También no me lo deja pasar. Ahora voy a poner la fecha de este día que es 30 del 5 del 23. Y ahí sí me la dejo pasar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque esa es la fecha actual, es la fecha de este día. Y como en la validación le dije que tenía que evaluarme esos dos criterios. Uno, que fuera el valor que va a estar en esa celda junto con la función hoy, que la función hoy me devuelve justamente la fecha de este día. Para que se comprenda mejor, vamos a ver. Le voy a poner acá que esta corresponde, lo que va a estar en esta celda va a corresponder a la fecha que se va a ingresar acá. Pero voy a poner ahorita otra, voy a poner 31 del 5 del 23. Ok, ya puse esa fecha. Y acá abajo voy a poner la fecha de este día, pero lo vamos a poner de forma automática, ¿verdad? Como utilizando la función hoy. Y ahí tengo, vean, me está dando falso. Esto es lo que estoy evaluando junto con esto. Esto es lo que se va a colocar o lo que estoy colocando en, en esta celda y evaluándolo con esto. Y por eso me daban un valor falso. Pero en el momento en que yo cambie y acá le ponga, en vez de poner eso que está ahí, yo le ponga, aquí porque tiene la función, ¿verdad? Yo le dijiste 30 del 5, del 23. Ahí me genera un valor verdadero. Y eso es lo que les decía, cuando se genera ese valor verdadero es porque va a aplicar la validación. Si me aparece un valor falso, entonces no lo voy a aplicar. Cuando apliquen esta, esta función como la estamos viendo ahorita, o esta validación como tal, lo que pueden hacer ustedes primero es verificar si la función o la fórmula que ustedes están elaborando les genera el valor verdadero. Les genera el valor verdadero y el valor falso si ven que les funciona de esa manera, entonces ya lo pueden aplicar ahí en el personalizado. Se comprende. Solo que tienen que, como les digo, no tienen ayuda del asistente. Vaya, yo acá le pongo la función igual igual, empiezo a escribir y ya me aparece ahí el nombre de la función. Entonces, ya vengo y con el tabulador o el doble clic, ya saben ustedes, y ahí me dice: vaya, ponga primero el texto 1, pongo el primer texto, después, coma, ponga el texto 2, pongo. Eso sí lo tengo acá, pero allá cuando estoy haciendo la validación de forma personalizada, eso no lo tengo. No lo tengo, por eso yo debo saber exactamente cómo aplicarlo, cuál es la sintaxis, cuáles son los argumentos y qué es lo que voy a ocupar de eso. Que se lo tiene que aprender, no necesariamente, pero por lo menos usted puede hacerlo acá, por separado, así como lo hicimos. Lo hago yo por separado acá y hago la evaluación y lo aplico. A ver, si esto me funciona, entonces si ya me sirve y yo ya me lo puedo llevar para poderlo aplicar en la función. ¿Ok? Vaya, hagamos este que es el de. El de, el de lista, para hacerlo un poco más. más más detallado. Aquí vamos a ver las diferentes formas de cómo hacer la validación, cómo aplicar, cómo decirle cuáles son los valores que queremos para poner. Vámonos a la primera, el de fruta. Esta. Nos vamos a validación de datos y lo vamos a hacer como lo acabamos de ver. Nos vamos a ir a lista acá, porque es con lista la que vamos a trabajar. Listo, acuérdense, tiene que estar acá en, en, las, en la celda de esta, no en el encabezado, ¿verdad? Sino que en la celda que está libre. Y el origen, aquí escribamos: manzana, coma, pera. Acuérdense que yo, yo soy el que tengo coma ahí, ¿verdad? Ustedes tienen que ver cuál. Melocotón, y según como ustedes lo escriban, así va a aparecer. Y por último, uva. Vaya, reviso manzana, pera, melocotón, uva. Ya los tengo, le doy a aceptar y entonces yo ya puedo ahí escoger cualquiera de estos. ¿sí? Ya esta es la primera, la primera manera de cómo hacerlo. Ahí escojo cualquiera. Vamos con la segunda. La segunda, ¿cuál sería? Bueno, le vamos a ir, siempre nos posicionamos en la celda que es validación de datos, nos vamos acá y le decimos lista otra vez. Y ahora donde dice origen, nos vamos a posicionar acá en origen y seleccionamos acá los valores que queremos, que en este caso son las verduras, seleccionamos le damos a aceptar, vamos a buscar aquí y ya me va a aparecer todas las verduras que tengo, ve ahí están todas, ya puedo seleccionar y la última la otra forma, bueno de hecho que todavía hay otra más es que vamos a seleccionar eh, para poder estar aquí Vamos a seleccionar primero esto, los valores desde café hasta soda, seleccionamos, nos vamos al cuadro de nombre y aquí le vamos a dar un nombre, por ejemplo, bebida. Le damos el nombre de bebida y ya lo tenemos ahí. Hoy nos posicionamos en la celda donde vamos a hacer la selección, validación de datos, lista, y ahora en el origen. Voy a ponerle, como fue una asignación de nombre que hice, entonces aquí voy a tener que utilizar el igual. Voy a poner igual y le pongo bebida. Así, le doy a aceptar. Vengo a ver y ahí me van a aparecer todos. ¿eh? Todos estos que están. Tanto esta forma como esta, yo si hago un cambio en esta parte de acá donde está la matriz, me lo va a ver, me lo va a afectar. En cualquiera de estos, de estas dos. En la primera no. Si yo hago cambio ahí en las frutas no me va a hacer nada porque esas las puse directamente yo, las edité. Pero estas no. Yo puedo cambiar esta y aquí le voy, puedo poner. Vamos a ver. Chile. Voy a poner Chile acá. Si vengo a buscar en el listado ya me va a aparecer Chile que antes no tenía. Dentro de las bebidas. Ve hay café, té, jugo, soda. Yo cambio, por ejemplo, este y le pongo leche acá. Vengo a buscar acá y ya me lo aplicó también el cambio. ¿Ve? Pero es de esas dos maneras que se puede. La primera no, porque eso se agregó de forma directa. Estamos con eso. Podría ser este último otra vez. El último, sí. Por favor, sí. sí. Claro. Vaya, permítame, pero lo tengo que quitar primero. Menciona que el de el de fruta no se puede porque lo hizo directamente de validación. Sí, ese porque como lo hice en la, lo, directamente en, el, en, el, en la validación, ahí puse la, los nombres. Ahí sí ya no se puede hacer nada. A no ser que venga usted y lo, y lo cambie directamente en la edición, editándolo, ¿verdad? Pero no de forma automática como esta. Vaya, voy a quitar también aquí esto. Uy. Validación, le voy a borrar. Ok. Vaya, no tenemos nada. Vaya, para poder aplicarlo de esa otra manera, lo primero que debemos de hacer es seleccionar los datos que queremos que formen parte de la lista. Cuidado, porque acá yo no quiero el encabezado, ¿está? Sino que solamente quiero propiamente esto. Selecciono esto, estas celdas que tienen estos valores, y me voy al cuadro de nombre, acá, esta, cuadro de nombre. Y aquí voy a digitar el nombre que le voy a asignar esto. Este es otro tema también diferente que no se ve en, el, en ninguno de estos dos, en el caso, por lo menos acá no, lo, no se ve. Pero este es otro también, eh, una de las opciones que se tiene para poder trabajar, que es la asignación de nombre. Pero se lo pongo aquí. Vamos a poner bebida. Yo le puse ahí. Hay que tener cuidado de que no puede llevar mezcla de número de letras y números. ¿Por qué? Porque en una de esas usted puede estarle haciendo referencia a una celda y eso no es permitido ahí. No le va a funcionar de todos modos. Entonces le puse bebida. Vámonos acá ahora a la celda donde quiero aplicar la validación. Nos vamos a validación. Permitir, el va permitir lista y en el origen, como yo ya tengo asignado el nombre, entonces aquí en el origen le voy a poner igual. Aquí sí tiene que ir el igual, como que va a poner una fórmula igual y el nombre que usted asignó a ese conjunto de celdas. En este caso yo le puse bebida, solo le doy a aceptar, vengo a buscar y ahí me tienen que aparecer todas las que están ahí que son las que forman parte de toda esa selección que yo había hecho anteriormente. ¿Le, le, le funcionó? Sí, ahorita lo estoy haciendo. Ok. En un momento dado, cuando va a hacer la asignación y, y le, le pone a ah, espacio es otra cosa que no pueden llevar. No puede llevar espacio. Eh, y también, como les decía, que no puede ponérsele una seguido de un número porque lo tomaría como que fuera una, una celda. más que no le que no le haya funcionado o que tenga alguna consulta duda aquí eh, bueno hay otras dos que faltan acá para hacerla, pero uh, lo que vamos a hacer es que quizás vamos a aplicar estos estos otros ejercicios los vamos a a combinar con, con el otro tema, que es el que teníamos que haber visto ahora, que no alcanzamos a ver. Pero lo vamos a combinar con ese para que ahí veamos cómo, cómo también es que funciona esto. Y así no nos quedemos ahí con las otras opciones que podemos hacer, que es la validación, pero con lista dependiente. Esa es la otra forma que se puede hacer, en donde aquí escogemos un tipo de, por ejemplo, aquí un tipo de animal, que fuera cualquiera de estos. Y dependiendo de esta, así va a ser la otra selección que vamos a tener aquí en la lista. Eso es lo que se conoce como lista dependiente. Bueno, jóvenes. Ya, ya no les quito y el tiempo. Ya, ya veo que tienen ganas de ir a mimir. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a hacer aquí la. pasar la asistencia hasta cuándo les dijeron que tienen para para ponerse al día el sábado verdad con el 80 me sí. acuerdo si no me... sí sábado tres ah, vamos. Ah. Ok va vamos pues ya, ya falta poco. Quito, quito. El ok, vamos, la última. Pues, tres, dos, uno. Ok, jóvenes, feliz noche entonces. Descansen. Buenas no noches. Ingeniero, mañana, ingeniero, si Dios quiere. Gracias. Buenas noches. Bye.